torta de chocolate en 5 minutos. Necesitaremos una cucharada de mantequilla o aceite, 3 cucharadas de chocolate en polvo, un huevo, media taza de azúcar, media taza de harina de trigo, un tercio de taza de leche, media cucharadita de polvo para hornear. Comencemos. En un recipiente plástico colocaremos el azúcar y la mantequilla. Mezclaremos muy bien y luego colocaremos el huevo, vertemos la leche, echaremos el polvo para hornear, la harina de trigo, y poco a poco echaremos el chocolate en polvo para no hacer mucho desastre. Una vez que terminemos de mezclar, podemos cambiar el envase. Yo usaré el mismo, pero asegúrate de que tu envase sea apto para microondas. Llevaremos nuestra mezcla al microondas y el tiempo de cocción va a depender de tu microondas. Yo coloco 5 minutos en potencia máxima. Una vez pasados los 5 minutos, sacaremos nuestra torta y dejaremos enfriar por 5 minutos más. Un truco para saber si nuestro pastel está 100% cocinado es meter un cuchillo en el medio y si sale limpio, está perfecto. Voltearemos nuestro pastel. Y listo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y visita mi blog cineymakeup.blogspot.com para más información relacionada con este y otros videos.